Hola, Johncito. Ócale, buen provecho. ¿Qué es? ¿Y dónde estaba? Buena, Dark. Sí, estoy configurando. León romántico. Son estúpidos. León villano. León héroe. Ashley casual. Ashley romántica. ¿Qué me faltó? No veo nada ni escucho nada. Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Dark, yo lo veo bien. Lo estoy viendo en uno de mis dispositivos y se ve bien. Sí, compa, estoy guan. Ah, es como hate. Ah, ok. Está buena. No me sabía ese troleo. Especificaciones de PC, configuración. Presiones, configuraciones. Variable pantalla completa. Cinemática de resolución 4K Full HD. Trazado de rayos, normal, alto. Super resolution, calidad. Sí, dejémoslo en calidad. No tiene Nvidia. Calidad de las texturas. 8. De sombras, sí, sombra de contacto, sí.
¿Y qué son esas figuritas? ¿Lo compraste? ¿Ya estará disponible en Steam Verde? No, este juego no está para descargar de Steam Verde porque tiene denuvo. Viene protegido con denuvo. Esas figuritas te las dan cuando compras la edición deluxe. Lo compré hace meses atrás. Fidelity FX. Volumétrica máxima, no. Mínima, baja, moderada. Moderada. Calidad de la luz de partícula. Ah, no cachaba de nuevo. ¿Qué es eso? De nuevo es un sistema de protección contra la piratería. Que hasta el momento no tiene. No lo han podido romper. Después de un tiempo le quitan el de nuevo a los juegos y ahí recién lo pueden craquear. Enemigos abatidos. Física de enemigos abatidos. Específica, sí. No, calidad de la lluvia. Destellos del lente, distorsión del lente, aberración cromática. Profundidad de campo. Ah, bueno, estaba leyendo sobre eso, pero yo no sabía lo que le quitaban esa seguridad. ¿Qué gráfica tienes? Tengo una 3080. El Bloom se lo voy a sacar, me carga. Chao. Ya puedes cambiar los trajes de accesorios y los personajes en el menú de extras. Novedades en el menú. Ya puedes cambiar la versión y música de efectos. Predeterminado. Héroe. No, predeterminado, ¿no? Chá, y yo con una 1050 comiéndome los mocos. Pero igual apaña esa tarjetita. Filtros, héroe, villano. No. Música. Para aquellos jugadores que no hayan jugado recién el 4 original, puedes cambiar el modo de juego asistido. Para aquellos jugadores que hayan jugado enemigos más poderosos, desafíate es preciso elevado al señor. Se aplicó la expansión de mapa de tesoro, puedes ver la exposición. Ya. Tengo la 2060, pero quiero comprarme en el futuro la 3070. Ah, tiene buena gráfica. Y la 3070 igual. Va a ser un buen cambio. September 30th, 1998. It's a day I'll never forget. The cop inside me died that day. And that night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. Training.
punishing missions nearly killed me. But at least I kept my mind off everything. If I could just forget what happened that night, the pain, even for a second, this time, it can be different. It has to. So tell me, Yankee, why did you come to this horrible place? As close to nowhere that I've ever seen. Let's just say, looking for someone. That someone must be very important, huh? The chief gave the orders himself. Help him, he said. I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows. Maybe you did. You have a strange sense of humor. I'm gonna let you in on a little secret. Just between us. A lot of people have gone missing around here. And it's been that way for a while now. Well then, should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers. Está hablando de mi sobrino, son ratitas que vienen a usar mi PC cuando estoy en la pega. Oye, pero la 3060 es pedazo de tarjeta, la 2060 es buena tarjeta, pero la 3070 igual. Se ve la zorra, se va, sí, se ve súper bien. ¿Nunca jugaste el Resident Evil 4? No sabes de lo que te pierdes, amigo. Yo lo jugué cuando salió en la GameCube, hace 18 años. Nature calls, eh? I'll be right back. Uno pa' uno detrás de ti, Forrest. ¿Cómo estáis, Mori? Qué frío. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? ¿Cómo andamos? Pues bien, Morisita. Vamos a jugar un rato. Espero que tú estés bien. Este fue el único Resident que me pude pasar. ¿Hay alguien ahí? Es un juegazo. Viejo sabroso, sí. Leon Risitas de Oro es una chuleta. Hazme un hijo. Leoncito. He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Jugué el 2 y el 3 en los mercenarios, después hasta cuando me compré el PC, jugué el que estaba en África y desde ahí comencé a volver a jugar. Ah, el 5. So much for helping me. El 5 y el 6. Este fue el juego que lo cambió todo, la perspectiva en detrás del hombro empezó con este juego. Después lo copió el Gears of War. Y después lo empezaron a copiar todos los juegos. Con la cámara detrás del hombro. Que le pongan barba. ¿Cierto que se vería bien con una barba? El 7 tampoco lo he jugado. Gears, amo esa saga. Sí, pues la posición de la cámara nació aquí, en este juego, el 2004. El primer Gears salió el... Ay, no me acuerdo qué año salió el primer Gears. El 7 es un juegazo, pero no se parece a ningún otro Resident Evil porque cambiaron la perspectiva a primera persona. How far could he have gone? Sí, barba para que raspe, Mori.
Cálmate. Gears of War fue publicado por Microsoft Game Studios en el 2008. El 2008. Ya me gobierno. Después TGV. Sí. Que me irrite lo que quiera el papucho león. Eso es lo que un rubio genera. Leoncito, risitos de oro, pecho de adamantium. Anyone home? Sorry to barge in like this. Podrían hacer un remake del Dino Crisis. Ya es momento. Sí, estaría bueno. Del 1 y el 2. Me gusta más el 1, sí. El 1 era como un Resident Evil de dinosaurio. Muy bueno. No, el 2 no se parece en nada al 1. De hecho, el estudio que creó el 2 cambió por completo a los directores y diseñadores, por eso cambió tanto. Qué buena patada en Lossy. Es más futurista. Y es más arcade. El 1 es más de survival. El 2 es arcade. This is not good. Man, that stinks. Hey. Contesta, necesito apoyo. I read you. What's your situation? Thank you.
What was that? No fucking way. This just keeps getting worse. Ah, no, compa, el 1 y el 2 eran bacanes. Vato, se miran mamalones los gráficos. Sí, se ve súper bien. El 3 era el malo. No, el 3 caca. Me refería a que era futurista. Sí, po. ¡Ahí está! ¡Ah, que la embarré! ¡No! ¡Pero si lo maté! ¿No muere? Estúpido. Enterré el cuchillo en el cuello y no murió. Y siempre si dice detrás de ti y así. Se supone que mantuvieron los diálogos, Mori, pero lo estoy jugando recién. Ah, y puedes poner el audio original. El audio del juego original, pero voy a optar por el nuevo para ver qué tal. Bruce, this is Condor One. Hunnigan here, what's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. I'll let myself out.
Hola, cariño, ¿cómo estás? Sí, estaba muteado, perdón. Mira el detalle, cuando los enemigos están cerca de él, pone el arma cerca de su cara. Acerca el arma a su cara y la pone de lado. Qué buena. Qué buen detalle. Ah, re divertido. ¿Cómo accedo al maletín? Ahí está, creación de objetos, ya. Crear. ¿Es pólvora más qué? ¿Qué es lo otro? Mezcla con y gol de Messi para que duerman tranquilos. Espectacular.
debemos llevarse. Pero por... Ni los africanos eran tan duros como estos, ¿no? Sí, son terribles duros. Oh, you gotta be kidding me. My lucky day. ¿Cómo la muevo? Oh, nice.
cama, la cama, la cama, la cama. ¡No! 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 Vamos de nuevo. No, delante me habían dado balas de escopeta. Fuck, es aleatorio. ¿Dónde estás? Uy, no me vio. Pero no le hago nada. Y me lo pego igual, viejo feo. ¿Y todo el juego transcurre acá? No, pues si está recién empezando, pues yo... Es una isla, pero es grande. Lo que pasa es que me mataron. Lo puse en el nivel más difícil, por eso.
Pero por... Ah, no le hace nada a la escopeta. ¿Cómo cresta lo mato? Fuck. Ya, Miguel Luis, ponlo normal si todos sabemos que después le baja. Voy a tener que dispararle de a poco, de lejos. Dispararle de a poco y tirarle la granada. De esa forma lo voy a matar. Kill me for the repairs later. Oh!
time this. No. ¡Tírate la ventana! ¡Tírate la ventana! ¡Pícala, lloro! ¡No! Vamos a subir. You gotta be kidding me. No. There you go. ¿Dónde está el de la motosierra? Muéstrate, po. Imbécil. ¿No pude matar al de la motosierra? La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Estaba reafilada esa motosierra. Demasiado duro el tipo. Where's everyone going? Bingo?
Ruse to Condor 1. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. Okay, Legion. Que le vaya bien, amiguito. These people are sick. Thank you.
están re buenas las interfaces del juego. Sí, la mejoraron mucho. Está mucho más fluido. Y no hay nada en la pantalla. There it is. Cool, cuando dejas de apuntar se quita el arma seleccionada de la pantalla. Sí, esa canción, sí. Este es el tema de todas las máquinas de guardar de los Resident Evil. Está un poquito modificado, sí. Me gustó cuando se acerca un personaje y se la pone en la cara. Se la pone en la cara y la viste. ¿Qué hacemos? Shit. No tengo cuchillo. Hola, señora. Puede ser. No tengo cuchillo. No good. Forastero. Debemos llevárselo. Atraparlo.
Peticiones, solo recibirás tareas a partir de peticiones que encontrarás en distintas áreas. Puedes ver lo que se espera en archivos. Por el amor de Dios, que alguien destruya esos medallones azules que son los látigos religiosos que han colgado por el pueblo. Petición, destruirlo. Recompensa Espinela por 3, progreso 3 de 5. Me faltan dos. Falta uno. ¿Dónde estará? Veamos si está acá. Pero si tengo las tres, ¿por qué no la puedo crear? Ah, que soy idiota. Pasan qué cosas. Sí, me comí la planta sin querer. Holy shit! What the fuck? Here you go! No! Pégale! Señora! Vaya a ver la teleserie. ¡No! ¡Oh,
Pero... Ah, que son duros. Eso. Sí, vienen las dos cosas, solo el mousepad. No, es solo el mousepad. Ah, pero ¿cómo tanto? Dios. Jaja. Eso, Torito, mátalo. No, a mí no. A mí no, pues Toro. Soy el protagonista. Tranquilo, hombre. Ah, son terrible duro. Vamos a crear. Pide 5. No, por acá no. Pero Toro, córtala. Te voy a tener que matar y no te quiero matar. Ya. Agradece que me quitas poco. Entonces tengo el engranaje, pero me falta un... Me falta un medallón azul. Pregunta, no me voy a morir. ¿Allá cambian los nombres de los animales? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Cómo le dicen ustedes? ¿No le dicen toro? ¿Le dicen buey? ¿Buey o toro? ¿Está bien? Me falta un medallón. Voy a tener que ir a buscarlo. Pero no es referente a este, sino en general. Es que tendríamos que revisarlo uno por uno, porque yo creo que sí. Y aquí dentro había un medallón azul, sí. Acá no sé, no, acá no. A ver. Llego hasta aquí nomás. Aquí no creo porque es para guardar.
Aprovechamos de guardar. No lo encuentro, señor Jebu. Ahí está. Eso. Te dejo la view. Ok, Leterquiño. Gracias por pasar a saludar. Aunque no dijiste ni hola, pero igual. El toro es el macho, claro. Mamá me lo enseñó. ¿Qué había acá? Iu. ¿Qué botón? Fuck. En el poto. Y eso te dice que el que busca encuentra. Lo digo por lo de la carreta. ¿Qué diferencia hay en eso? O sea, del sur o ser del norte. Lo digo por lo de la carreta. Ser del sur o del norte. ¿What? No entendí. El sur de Chile es más de crianza de ganado, cosecha y así. Ah. Ah, tú estás preguntando por lo que se hace en diferentes partes del país. Claro, el sur es más de campo. Estabas de mirón y viste lo de la carreta tripa y así. ¿Y cómo paso para allá? ¿Me equivoqué y bugué el juego? Ah, que soy idiota. ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Muera esa señora! ¡Ahí va eso! ¡No! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso!
¡Ahí va eso! Lord Sadler. Y lo del Oscar es otra conversación que estamos y así. Ulala, ha sido algunas veces. Ah, ya entendí, estaban conversando otra cosa, perdón. No veo nada. Encuentro que se ve muy cerca el... cuando apunto. Mira el láser, blanca. Blanca. Roja. Especificaciones, pantalla completa. De chico siempre iba al sur, no tan lejos de la capital, pero era zona de campo. Y si he ido a turistear mucho más allá al sur, pero poquitas veces. Ahí va eso. ¿Qué clase de detrás de ti, imbécil, es eso? Solo he escuchado dos veces lo que va del juego. Ay, mi cocoro. Pero es que si no está atrás tuyo, ¿cómo va a decir eso? Ah, yo creí que me lo... Es que cambiaron varias cosas, Mori. Como te decía al principio, puse el audio del remake. Puedes poner el audio del original, pero yo puse el audio del remake. Para ver qué tal les quedó. ¡No! ¡Fuck! Oh, esa trampa no la vi ni por si acaso. Pero... ¿De dónde sacan tanta hacha? Viejo estúpido. Jaja. ¿Cómo atravesó la pared? Oh. Pero ¿cómo el hacha atravesó la pared? Fuck. No. Ya empezaron ya. Te estoy disparando, hombre. ¿Cómo me atacáis si te estoy disparando? No, se revivió.
Carga, 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 carga. Pero no le hacen nada. Madera podrida, supongo. No, pues si aunque estuviera podrida, chocarían igual. Fue una pifia del juego. Oh, si parece que mis balas fueran de chocapic. No le hago nada. Ay, lo fallé. Pero me la comí de nuevo, que soy idiota. Gracias por avisarme. ¿Cómo llegaste acá tan rápido? Que aprender a esquivar esas cosas. ¡Oliva eso! ¡Oliva eso! ¿Dónde están? Pero por...
¿Cómo entro ahí? ¿Pero qué? ¡Ay, señor! What's that noise? Forastero! Cuerpo! That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, senor. Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Yeah, stop right there! Thank you.
Sacrificial lamb. You will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey, stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. Hola, Wandanita. Gracias por el raid. Picked the wrong spot to vacation, eh? ¿Ganaron alguna partida? Stop it. You move, I move. And I'm beat up enough as it is. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess. You're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing señorita? Young girl? Talk. Now. All right. See. Heard chatter about moving a señorita. Moving her? Where? Who knows? But later, saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you, not healthy. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hey, we're not done here. Later, amigo. Bien, gracias. Shit, they took my gear. Muy bien, gracias, Vane. Hola, Wandanita. Gracias por el raid. Te preguntaba si ganaron alguna partida. Al fin resultó. Sí, estaban bloqueados, pero no sé qué había pasado. Condor 1 to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor 1. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor 1, out. Condor 1, out. Lateralmente y corta a cualquiera que se ponga en tu camino. Puedes también empuñar rápidamente manteniendo oprimido. Thank you.
ataque con sigilo. Hey, that's my gear. Un forastero. Ya entendí, ya entendí. ¡Cónchale, vale! Dios, esas trampas me tienen enfermo. Taking these back. Over here, stranger. Over here, stranger. Who's that? Consejo del mercado está rico rápido. Sabía que puedes intercambiar las espinas que recibes como recompensa por artículos que no puedes comprar en ningún otro sitio. Tu mapa indica el de. Entiendo. Que alguien se sabe de las ratas que han infectado la fábrica. No sé si hay enfermedades, consigo conocerlo. Fábrica abandonada, recompensa espinal. Progreso 1 de 3. Welcome. Puedes comprar armas y objetos al mercado con pesetas. También puedes vender los objetos y demás mejoras. Ya. Yeah.
Para reclamar la recompensa, ya. I knew I could count on you. I've got something new for you, mate. What's that? How have we procured these curiosities? You don't want to know, mate. Yo creo que este sí le doy más valor. An interesting choice. I mean it in a good way, of course. I still have some new items you might be interested in. Got a selection of good things on sale, stranger. What you see is what I've got. I'll buy almost anything. Well, I don't get you. Self-killed now. Welcome. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price. Well, that's our choice to make. Thank you. Anything else I can help you with? If you want a fighting chance out there, you best tune up your kit. Good as new. We're starting to get an idea of your tastes, friend. See how that feels, mate? A fellow like yourself should notice the difference right away. Try that on for size. Will that be all, then? Ay, no compré el rifle. All my wares are in tip-top shape, I assure you. No compré el rifle. No compré el rifle. Detrás de tipo... Ah, no, verdad. Wilden, come back anytime. Date. Oh, y que iba a necesitar el rifle. Ahí está.
¡No! Casi me mató. ¡No! ¡Corre, León! Vamos, León, vamos, aguanta. Está todo cerrado.
Que soy idiota. Viejo imbécil.
Next. ¿Cómo tan rápido el viejo feo? ¿A cuánto está este game? En $60. Ahora sí lo escuché, el detrás de ti, sí lo han dicho hartas veces. No puedo subir hasta allá. Mejor que no puedan entrar. Ya la abrí. Buena, Georgie, ¿cómo estás? Qué hermoso juego. Sí, se ve hermoso. Pero yo quiero saber cómo se llega hasta la parte alta, ¿o no se puede? ¿O hay lugares a los que nos puede llegar? Oh, break's over, I suppose. Bien, bro, más muerto que vivo. Nada, estoy súper cansado. Llegué a las 10 de la... Oh, es súper tarde, Jordi. Súper, súper tarde. Qué bueno que ya estáis en la casita. Welcome, Weldon. What can I do you for? Necesito el rifle.
A deal well struck. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. There's some things money can't buy. Got a selection of good things on sale, stranger. Wish your enemies sweet dreams from afar with a bullet straight through their heads. Go on, take this as well. All yours, stranger. Not enough cash, stranger. Wield him. What can I do you for? A well-tuned weapon can make up for a lack of skill, friend. Come back. Well, ¿cómo eso de intercambiar? Ah. Nick. ¿Y la mirilla? Hay que ver pieza. Bueno. It's time. Buy something, eh? No había escuchado la frase de los enemigos porque estoy entrenando. Me creo fit. No, está bien que entrenes, po. Oscariño hace muy bien. Si eso es lo bueno. Y ya tiraron el Warzone Mobile, pero trae muchos errores. Ah, ya salió el Warzone Mobile. Yo pensé que ya había salido. Qué bacán. Le van a dar como caja a ese juego. Ah, esta llave me sirve para uno de los maletines. O sea, de las cómodas. Qué raro, Warzone con errores. No sé si el juego se bugueó o yo saqué el... Ya había sacado la interfaz, punto de centro en pantalla. Yo había sacado la interfaz y pensé que el juego estaba bugueado. Hasta que soy pavo. No, no puedo llegar. Normal gamer viendo a León sin chaqueta. Leoncito papapucho. Risitos de oros. Había una cómoda que no podía abrir. Había una cómoda. No se escucha el audio y eso que está al 100 todo el volumen del juego y se pega caleta a la zona es brígida. Ya que no pasa ni un minuto y empieza a avanzar. ¿Tú le sacaste la chaqueta o se salió? Pierdes la chaqueta cuando estás en el... Cuando te atrapa el alcalde. Cuando te atrapa el alcalde te la quitan. Cuando te encuentras con Luis.
locked. Pero si estuve aquí recién. Sí, está Fomeque. Ah, cierto, verdad. Y dale con ir para allá al enfermo. Cuando salió el primer cuando salió la versión original del Resident Evil 4, había una edición que era de coleccionista que venía con la chaqueta y costaba $500. Me gustaría seguir, pero mañana tengo mucha pega y me despido triste con ganas de seguir viendo, pero alcanza. Descansa, Georgie, ya son las 12 ya. Yo termino este capítulo y me voy, si igual estoy muerto de sueño. Descansa, Georgie, gracias por pasar a saludar. Sí. El juego venía el juego, el control con forma de motosierra y la chaqueta. Quiero, cabros, que tengan linda noche. Igualmente, Georgie. Sos un crack. Ya me estoy dando por la vuelta. Bueno, ya me voy. Al revés esta cuestión. Ah, ya entendí. Ahí. Ahí. Mírenlo, viene borracho a trabajar, que no puede ni escribir. Oh, oh, si la llave es roja de Claire. Que mi dinero no vale. ¿Usted qué haría? Vuelvo en un rato. Anda, el arte, el poto, John. Thank you for the ammunition.
Ooh. ¿Cómo salgo de aquí? Ahí está la escalera. No, no. Not easy. Uf. Tengo 10, tengo 7. Munición su fusil. Por lado necesito una llave. No, esta no le hace. Too shabby. Someone has shown up their neighbors. Mm.
Por fin carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Gracias, señor. Otra llave pequeña. Old photos. Old photos. Un puzzle. A ver. ¿Dónde están las pistas? Ya. A ver. Por fin carne, sangre de nuestra sangre. ¿Serán las fotos la clave? Ay, haciendo caca, viejo feo. Está ocupado, te dijo, sí. Se alcanzó hasta subir los pantalones. En gran venación, maestro del pueblo ofrece su más preciada posición al viejo granjero. El viejo granjero, el humilde pastor de cerdo, su cerdo. Y más reciente, la abuela, bebé. Ya, entonces, cosecha, cerdo, bebé. Es ya cerdo bebé. Secha cerdo bebé. Mármol, mármol cristalizado. Ah, el ojo del tipo. Holy fuck. Qué agresivo. ¿Qué forma tiene? Ah, ya. Lord Sadler. Registro del pueblo, volumen 3, fecha 10 de octubre. El tiempo es lo más extraño últimamente. El trigo se marchita y las vacas flaquean. Ya 8 de diciembre, la gente empieza a tener hambre, ¿verdad? Cierto, no tenemos medios para trabajar en los campos, pero la orden de los asesores. 3 años de desarrollo para ese puro puzzle. ¿Te imaginas? Dice 30 de enero, 30 vecinos muertos de hambruna, 5 vacas serán sacrificadas.
Fecha 11 más. Los patriarcas se reúnen para la rifa. 6 más elegidos para los sabios. Abril, 8 más hoy. Fecha, 4 más hoy. Fecha, 11 más hoy. Fecha, una pareja de forasteros se perdieron y acabaron en el pueblo. Llevamos al altar para el ritual. Hoy no necesitamos la rifa. Llave insignia. Pero Leon, defiéndete. The blood has accepted the gift. Uy, adita chuletita. Secondor 1, I've got that intel you requested on Louis Serra. It seems he used to be a researcher for Umbrella. Umbrella? Umbrella? I should have left him in that bag to rot. I'm sending you the details. Take a look, but Baby Eagle is your priority. Copy that. Umbrella? Making my way to the church. Condor 1, out. Giro rápido. Ah, ya. Eso no lo sabía. Completa todos los desafíos. Ah, son más que los Pokémon. ¿Qué es? Oscuro amanecer, profesional a rayas. Completa el capítulo 16. Ahí te dicen cómo completar los retratos de 50.000 con una pistola. Usa el cañón para derrotar a un fanático. Obtén todos los diagramas. Ser tuto. Buenas noches, chicos. Que estén muy bien. Que descansen. Si es que hay alguien ahí. Y que tengan un excelente viernes. Les voy a mandar. Ah, yo no tengo ni un icono. No tengo ni uno mío. Buenas noches, cariño. Que estés bien, viejo.